Estudio Bíblico. Expositor de la infancia. Domingo 19 de mayo de 2 o 24. Tema, la protección de Dios está siempre sobre aquel que obedece a su palabra. Lección, números 9, versículos 15 al 18. Comentario, este tema nos recuerda la importancia vital de la obediencia a la palabra de Dios. La promesa de protección divina está intrínsecamente ligada a nuestra disposición de seguir los mandamientos de Dios. Al obedecer su palabra, no solo manifestamos nuestra devoción y reverencia por Él, sino que también abrimos la puerta a su cuidado y protección constante en nuestras vidas. Es un recordatorio poderoso de que la obediencia a Dios no solo nos acerca a Él, sino que también nos rodea con su amor y salvaguardia en todas las circunstancias. Referencias para el tema. Salmo 91 versículo 14 Porque en mi apuesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto, porque ha conocido mi nombre. Proverbios 3 versículos 5 y 6 Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Salmo 34, versículo 7, El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen, a su lado está y los protege. Juan 14, versículo 21, El que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me mostraré a él. Proverbios 19, versículo 23, El temor del Señor conduce a la vida, proporciona seguridad y protección contra el mal. Salmo 121 versículos 7 y 8: El Señor te protegerá de todo mal, protegerá tu vida. El Señor te cuidará en todos tus caminos, estará contigo y te librará. Título: Dios nos ama y nos cuida de día y de noche. Léase, Salmo 91 versículo 4. Comentario: En un mundo lleno de incertidumbre y desafíos, es reconfortante recordar que Dios nos ama incondicionalmente y vela por nosotros en todo momento. Su amor y cuidado son constantes, extendiéndose sobre nosotros tanto en la luz del día como en la oscuridad de la noche. Nos anima a depositar nuestras preocupaciones en Él, confiando en su poder para protegernos y sostenernos en medio de las dificultades. Su fidelidad y presencia constante nos ofrecen consuelo y seguridad recordándonos que nunca estamos solos. Que este recordatorio nos llene de paz y nos fortalezca en nuestra fe mientras caminamos junto a nuestro amoroso Padre Celestial. Dios nos ama incondicionalmente, su amor es constante y eterno, extendiéndose sobre nosotros en todo momento. 1. El amor de Dios es un pilar fundamental de nuestra fe, y nos ofrece consuelo y seguridad en cualquier circunstancia. Juan 3 versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 2. Su cuidado no conoce límites, y su protección nos rodea tanto en la claridad del día como en la oscuridad de la noche, la protección de Dios es omnipresente, Abarcando todos los aspectos de nuestra vida y ofreciendo seguridad en todo momento, Salmos 121, versículos 5 y 6. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. 3. Aunque enfrentemos desafíos y adversidades, podemos confiar en la fidelidad de Dios para estar con nosotros en todo momento, velando por nuestro bienestar y seguridad. La fidelidad de Dios nos sostiene en los momentos difíciles, recordándonos que nunca estamos solos y que Él siempre cumple sus promesas. Isaías 41, versículo 10, No temas. Porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. 4. La presencia amorosa de Dios nos sostiene y fortalece brindándonos consuelo y esperanza incluso en medio de las pruebas más difíciles, en los momentos de aflicción, la presencia de Dios es nuestra fortaleza y refugio, dándonos paz y confianza en su plan para nuestras vidas. Salmos 23, versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. 5. En cada amanecer, vemos un recordatorio del amor constante de Dios, que renueva su provisión y misericordia sobre nosotros cada día, la fidelidad de Dios se manifiesta en la renovación diaria de su provisión y cuidado, recordándonos su amor constante y eterno. Lamentaciones 3 versículos 22 y 23, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. 6. Durante la noche, cuando las sombras parecen envolvernos, el cuidado de Dios permanece, velando por nuestra seguridad y tranquilidad, aunque la oscuridad nos rodee, la luz de la presencia de Dios disipa nuestros temores y nos da paz en medio de la noche. Salmos 91 versículos 1 y 2, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. 7. Su amor paternal nos impulsa a confiar en Él completamente, sabiendo que Él tiene el control y siempre actúa en nuestro mejor interés. La paternidad de Dios nos brinda seguridad y confianza, recordándonos que Él nos cuida con amor y sabiduría infinitos. Romanos 8 versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. 8. Dios nos invita a depositar nuestras preocupaciones y temores en Él, confiando en su poder para protegernos y sustentarnos en todo momento, al confiar en Dios, encontramos paz y seguridad, sabiendo que Él cuida de nosotros con amor y fidelidad. 1 de Pedro 5 versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. 9. A través de su palabra y su Espíritu Santo, Dios nos guía y nos fortalece, brindándonos sabiduría y discernimiento para enfrentar cada día con confianza y valor. La palabra de Dios y su Espíritu Santo son fuentes de fortaleza y dirección, equipándonos para vivir de acuerdo a su voluntad y propósito. Salmo 119, versículo 105, Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. 10. En su amor y cuidado inquebrantables, Encontramos consuelo y seguridad duraderos, sabiendo que él está siempre presente, tanto en la luz del día como en la quietud de la noche. La presencia constante de Dios nos da seguridad y esperanza, recordándonos que nunca estamos solos y que él está siempre con nosotros. Salmo 139 versículos 7 al 12. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú; y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. Texto. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Salmo 121 versículo S 5 y 6. Comentario para el texto, este versículo nos ofrece un hermoso recordatorio del cuidado constante de Dios por nosotros. Él es nuestro guardián y protector, siempre presente para brindarnos seguridad y apoyo en todo momento. Como una sombra que nos sigue fielmente, su presencia nos rodea y nos sostiene, protegiéndonos de los peligros que puedan surgir tanto de día como de noche. La promesa de que el sol no nos fatigará ni la luna nos hará daño nos asegura que no hay situación que escape a la vigilancia amorosa de nuestro Padre Celestial. En medio de cualquier desafío o adversidad, Podemos confiar en su cuidado constante y encontrar consuelo en su poder protector. Referencias para texto. Salmos 91 versículos 1 y 2, El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Proverbios 3 versículo 23 al 24, entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás, y tu sueño será grato. Isaías 41, versículo 10 No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mateo 6, versículo 26 Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. No valéis vosotros mucho más que ellas. Honra gloria y suprema alabanza a nuestro Dios. Estudio bíblico escrito y exhortado por el Administrador de Alabanzas IEP. Recuerde escudriñar las escrituras, profundizar aún más cada título aquí exhortado. Dios le bendiga.